Me ha llamado mucho la atención la repercusión del tema de la pandemia del COVID en estos últimos años del 2021 con esa caída de visitantes de más del 80%. Espero que pronto, supongo que ya se estará recuperando el nivel normal de visitas. Bien, nos acompaña ahora Rosa Ruiz Entrecanales, gestora de patrimonio de la Ciudad Vieja de Ávila, arqueóloga municipal y responsable de la unidad de patrimonio del Ayuntamiento de Ávila. Rosa, adelante. Buenos días a todos. Yo lo primero quiero agradecer muchísimo el estar aquí otra vez en persona, el agradecimiento al Ministerio y a Aranjuez Paisaje Cultural por la organización de este evento y para mí es un placer volver a participar en el Encuentro Ibérico de Gestores de Patrimonio Mundial en el que llevo participando desde el primero que se hizo. Lo primero que os quiero decir es que yo soy una absoluta analfabeta digital, que sé manejar el móvil para llamar por teléfono, pero creo firmemente en que el patrimonio no se puede mantener al margen de todo aquello de lo que tiene que ir participando y las nuevas tecnologías es una de las cosas de las que debe de participar. Hay grandes oportunidades dentro Bueno, vais a comprar. Ah, mira, me ha salido bien. Hay grandes oportunidades dentro de la aplicación de las nuevas tecnologías, pero también presenta riesgos importantes, porque no podemos obviar que esas grandes pantallas LED que se están colocando en las ciudades de información, los MUPINs, los cambios de iluminación con sistemas de farola que se adaptan cada vez menos a los conjuntos históricos, son un impacto importante sobre nuestro patrimonio. Pero también creo, y con este proyecto lo hemos visto, las cámaras que hay que instalar para todo el conteo en la gestión del turismo. Pero también creo que por debajo de todo de esta problemática subyace un gran nicho de empleo y de fábricas nuevas dedicadas a lo mínimo que es lo que necesita el patrimonio. O sea, una cámara de tráfico para el conjunto histórico tiene que ser una cámara de unas dimensiones importantes, mientras que una cámara que se adaptase al conjunto histórico es mucho más pequeña, pero a la vez es mucho más cara porque no está demandado. Luego subyace un importante nicho de empleo a nivel de todo el mundo, no a nivel de España. Bien, Smart Heritage City es un proyecto europeo que realizamos España, Francia y Portugal, que ha sido objeto de muchos premios. Y lo que consistía en esta cooperación europea era buscar fórmulas de gestión conjunta de todos aquellos aspectos que afectan al conjunto histórico, no solamente el turismo, sino la protección, la defensa, no me sale la palabra, o sea, la conexión con la policía, por ejemplo, para la vigilancia de los sitios, ¿no? Se instalaron más de 240 sensores de todo tipo, no solamente dentro del conjunto histórico, sino también fuera. Los valores ambientales eran importantísimos aquí, por supuesto, el turismo. Afectaba a todo el conjunto histórico de Ávila, tanto dentro como fuera de la muralla. Ávila tenía una ventaja para este proyecto y es sus dimensiones y el hecho de que tiene la muralla que cierra un montón de cosas, lo cual, por ejemplo, en el conteo de turismo era facilísimo porque las puertas de la muralla ya estaban limitando muchísimas cosas. Thank you.
a poner es algunas imágenes de cómo se ha ido captando esto. No me voy a centrar tanto en el turismo porque realmente el turismo y las monitorizaciones turísticas y los cambios de flujos y los sistemas de control es algo como que está mucho más a la orden del día, sino más bien me voy a centrar en la conservación. Con SH desarrollamos un sistema de medición, por ejemplo, de las grietas, del movimiento de paredes, etcétera, pero que ya iba metido en el móvil. Nosotros podíamos ir con el móvil y medir las grietas. En este caso es la iglesia de San Segundo, que ya es en sí misma patrimonio mundial. Esta es la primera medición del 6 del 4 del 2017 y el 18 de julio de 2017 la grieta se había abierto. Se comprobaron cuáles eran los problemas que estaba teniendo y de forma muy rápida, en este caso he de decirlo, con la Junta de Castilla y León se procedió a la restauración que acaba de acabar ahora mismo y la grieta se mantiene ya estable. Estábamos en ese momento también realizando un proyecto que era la cubrición de unas tenerías judías. Las tenerías normalmente en España son musulmanas, en nuestro caso por algún motivo eran judías. Entonces aquí lo que decidimos fue instalar un sistema de seguridad que contemplase todo tipo de seguridades habidas y de por haber, desde infrarrojos a sistema de vigilancia por cámaras, lector de temperatura, etcétera, y todo ello iba conectado a la policía local, con lo cual el ahorro importante que nosotros teníamos, evidentemente son municipales, el ahorro importante que nosotros teníamos en vigilancia, que no teníamos que tener de día y de noche porque está en la zona del río, era muy importante. Aquí venía uno de los grandes problemas que se puede ver, ¿no? Que era el ocultar absolutamente todas las cámaras, todo el sistema de instalación, etcétera, que en este caso no fue de lo más difícil porque estaba en obras, pero si no, evidentemente nos plantea el problema. He de deciros que, por ejemplo, en el sistema de control de flujos y de movimiento dentro de la ciudad, cometimos un gran error que fijaros qué tonto era. No nos dimos cuenta que toda la infraestructura de mobiliario urbano de Ávila era en color oscuro, entendía negro, y las cámaras las pusimos en blanco, con lo cual, aunque eran muy pequeñas, cantaban mucho. Entonces, hasta ese nivel de detalle, pero son experiencias con las que aprendes. En el caso de algunos de los palacios, en este caso este es un museo, que tenemos en Ávila, hicimos diferente tipo de cosas, desde las cámaras de conteo, que ahí arriba la podéis ver en negro, en la cubierta, hasta una de las que a mí me ha parecido más importante, más interesante, que era el control de xilófagos que estaba reprogramado y que le hemos hecho en diferentes iglesias. Hemos contado con el apoyo del obispado para realizarlo en las iglesias que estaban declaradas patrimonio mundial, por supuesto todo nuestro patrimonio. Entonces, el control de xilófagos era muy interesante porque son maderas muy antiguas. Ninguno, en el caso de los palacios, por ejemplo, ninguno nos ha llegado a dar problemas. Y, sin embargo, en las iglesias ha sido muy importante porque había los retablos más importantes, los teníamos limpio, pero paralelos a ella tenían xilófagos. Entonces, el llegar a controlar que no se extiendan y cómo se están moviendo, pues era muy importante. Y en este caso, como lo que ponen son como una especie de captaciones en la madera, no se ve por ningún sitio. O sea, yo no sé dónde están estos detectores. Por supuesto, una cosa importantísima fue los sensores de medición de consumos. En este caso, hemos monitorizado tanto estos palacios que veíamos como la muralla. Este es uno de los casetones de la muralla que estaba monitorizado. Estos son algunos de los resultados, con lo cual, fijaros qué tontería, pero nos dimos cuenta que, bueno, en España se mide por zonas valle, zonas altas, zonas no sé qué, estábamos pagando el máximo consumo de la muralla cuando no estaba encendida. A las 2 de la tarde era cuando nosotros teníamos la zona barata de medición, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que normalmente no se controlan, al final son datos que dices, pues son casi insignificantes, pues que son importantísimos porque cambias el recibo de la luz y ahorras un montón.
También, por ejemplo, en este caso se vio algo muy importante porque se está haciendo el estudio, como os digo, a mí me parecen estudios muy problemáticos los cambios de iluminación, se estaba haciendo el estudio del cambio de iluminación de la muralla. Con este proyecto lo que se vio es que los casetones que ahora tenemos, a los cuales llevan ya más de 30 años, que estamos acostumbrados a ellos, responden fenomenal, tienen una sostenibilidad buenísima porque no nos dan problemas, no hay vandalismo, no hay nada de nada, y que lo único que tendríamos que hacer sería cambiar las luminarias, en algún caso cable, con lo cual el ahorro para la sustitución de bombilla tradicional a LED es importantísimo también. Pues todo esto también se vio con estas lecturas. Los sensores ambientales nos miden luminosidad, temperatura y humedad. Claro, en los retablos, en las iglesias, en el museo, es importantísimo. Pero además es importantísimo buscar las ubicaciones de esos sensores para que no tengan ningún impacto. Y de la colocación de los nodos centrales, que por ejemplo en este caso se colocó detrás de los retablos para que tuvieran, tuvieran todo tipo de suministro, pero que no impactaran desde ningún sitio, ¿no? Entonces, ubicar todos estos sitios teniendo cuidado además con que no tuvieran ningún riesgo ni de electricidad ni de nada con la madera, pues fue una tarea importante, pero que al final en este caso en los ambientales se consiguió al 100%. Aquí se está colocando uno de los sensores de luminosidad, temperatura y humedad, junto a esos dos cuadros de Sorolla, que durante la pandemia este museo le hemos estado controlando continuamente todos los valores que nos iban dando. Entonces, por ejemplo, llegó un momento en el que hemos apagado totalmente las calefacciones porque sabíamos que subían muchísimo y que a los cuadros les estaban perjudicando. Y hemos cambiado, había iluminación fija y la hemos cambiado por iluminación de sala, de las que es cuando pisas, cuando con sensores, ¿no? Entonces, esa iluminación se ha cambiado a LED fría totalmente para que no le afectara y se ha modificado cómo estaba afectando sobre todo, le daba directamente a las caras de los dos personajes. Este es el sensor, el palo ese que veis ahí que sobresale, son los sensores de sala. Los otros eran directamente de la obra de arte, que mide también la pared para ver cómo está transmitiendo la obra de arte, y sin embargo este es de sala para ver cómo se va concentrando el calor o no. En el caso del palacio nos ha servido de gran ayuda porque veíamos que las temperaturas máximas, sobre todo en verano, no se correspondían con los sensores físicos que nosotros teníamos de control de la temperatura. Entonces, bueno, se están intentando adoptar sistemas sobre todo de refrigeración, porque la calefacción quitarla es muy fácil. He de decir, esto es una cosa mía, ya sabéis cómo soy, he de decir que cada vez entiendo menos por qué tenemos que tener tantísima temperatura en los museos, en estos sitios en los que físicamente se deberían de mantener temperaturas mucho más estables y que al final tú entras de la calle, tanto en verano como en invierno, con lo cual, ¿por qué tenemos que tener un museo a 23 grados si en la calle hay 5? Pues mejor mantengámosle a 17 grados. Que no, ni tú te vas a resfriar ni los cuadros van a sufrir, ¿no? Entonces creo que el planteamiento de las temperaturas en los sitios públicos es un tema muy importante, y más ahora con la crisis energética que tenemos. Bueno, el proyecto, como os digo, ha sido muy premiado, y el último que tuvimos fue de los premios Ilucidare de la Unión Europea, en la que quedamos finalistas. También he de decir que esto es un poco como Eurovisión. Aquí, al final, los países del este eran mayoritarios y se llevaron los primeros premios todos ellos, pero la votación era un poco eurovisiva, ¿no? Pero, bueno, quedamos finalistas. La Unión Europea nos pidió que siguiéramos con el proyecto por el interés que estaba despertando, y fue, la verdad, es que un logro importante para un proyecto europeo. Y ahora ya voy a ir muy rápido en una de las partes que nosotros tenemos monitorizada y que ha seguido con el SH City, es la muralla. Como yo os digo, yo soy una absoluta analfabeta digital, entonces lo que yo hago es, tengo una idea y se la planteo a los ingenieros. Entonces los ingenieros desarrollan algoritmos si se puede hacer o no.
Yo siempre creía que la conductividad se podía mirar dentro de… Bueno, pregunté mucho porque yo no sabía ni lo que era la conductividad. Se podía medir dentro de los núcleos para ver esas humedades como eran, ¿no? Entonces, bueno, pues al final conseguimos unos sistemas de medición. Esto es la forma en la que se cae la muralla. Hace muchos siglos y toco, bueno, muchos años y toco madera para que no se caiga. Se produce en esos sillares más grandes, se produce un hueco, arranca la piedra grande, se caen todas las piedras, los ripios de alrededor y cae parte del cubo, que son las partes altas, lógicamente son las más sensibles. Pues en este caso, en este cubo, nosotros vimos que se nos estaba moviendo una piedra, estábamos poniendo una red metálica. Bajó un bombero y nos dijo que nos habíamos vuelto locos, que eso se caía, que no sé qué. Bueno, pues ahí está el jefe de los bomberos viéndolo, me llamó desde arriba y me dijo: avisa a quien sea que esto se cae. Bueno, pues aquí el problema que tuvimos fue que venía la vuelta ciclista, y ya sabéis que la vuelta ciclista en Ávila es importantísima porque sale toda la muralla a nivel internacional, y la policía local no quería cortar la calle. Y yo le decía: bueno, pues no importa, que se mate a alguien, ya veréis cómo entonces salimos en todos los sitios. Finalmente se cortó la calle, y en un fin de semana trabajando de día y de noche conseguimos inyectarla y pararlo. El problema es que se forman huecos. Con esas humedades secan y no, y se forman huecos. Y los huecos que se forman dejan las piedras al aire, y es el momento en el que cae y arrastra. Y estas son las humedades grandes, ¿no? Entonces, un poco esto era lo que queríamos medir. Esto es lo que pasa con las humedades, el ripio se queda en el aire. Entonces, esto es un poco lo que hicimos. Está monitorizada en la pared, que tiene además tiene humedad, temperatura, radiación y luminosidad a 20 centímetros, a 60 centímetros y a 1,20. Entonces, lo que vamos viendo y luego estábamos viendo, porque nadie se pone de acuerdo, la humedad si era por capilaridad, porque hay agua o desde el adarve que bajara, ¿no? Lo que hemos comprobado es que la muralla está húmeda completamente, entonces que el problema es que se va secando. Pero ahora, bueno, estos son los sensores, ¿veis? O sea, los sensores están absolutamente mimetizados con la muralla. Ya me estoy diciendo que vaya rápido. Hay que conectarlos, lógicamente. Entonces, la otra dificultad fue buscar sitios en la muralla donde lo pudiéramos conectar para que todos estuvieran en funcionamiento. Estas son algunas de las lecturas. En estas lecturas os voy a destacar una cosa muy importante. Yo, como prehistoriadora que soy, no sé si tenemos que hablar de cambio climático o de que se está produciendo un cambio en el clima propio de los que se han producido en todas las interglaciaciones. No lo sé, pero la cruda realidad es que esto existe. Entonces, lo que estamos comprobando es, sobre todo en el lienzo sur de la muralla, un incremento de radiación en meses que no son los propios en septiembre, por ejemplo, porque el mes de más calor en Ávila es agosto y en septiembre empiezan a bajar las temperaturas, pues se están produciendo incrementos. Esto es un proyecto a largo que lleva ya 7 años. Se están produciendo unos incrementos de radiación de un 400%, lo que implica que el núcleo de la muralla se seca. Entonces, eso es lo que nos preocupa. ¿Qué es lo? Como no sabemos de qué está hecha por dentro, porque no hemos sido todavía capaces de saberlo, pero sabemos que hay zonas de tierra. Esa tierra vuelve a recuperar su esponjosidad en invierno cuando está otra vez al 100% húmeda, o ya no recupera. Bueno, estas son la plataforma. Aquí con esta plataforma podemos mirar todos los edificios y su sensorización. Podemos mirar los diferentes aspectos. Aquí, es que no lo veo bien, pero aquí creo que están los sensores de temperatura, de humedad y demás del palacio. En cambio, aquí, que ya estamos con los conteos, en este, como está colocado en una puerta, lo que medimos son factores ambientales como el CO2, como todos los valores que la afectan por contaminación, por etcétera, ¿no? Entonces, lo que hemos desarrollado ahora ya estamos, como veíamos esto que os decía de la temperatura, no, o sea, de el incremento de temperatura, cómo afecta al núcleo a que se seque,
hemos probado todo tipo de sistemas geofísicos para que no dejan de ser nuevas tecnologías, evidentemente, para ver qué era lo que pasaba en el núcleo, si nos podía dar agujeros o qué. Y al final hemos descubierto que lo podemos realizar con sistemas sísmicos, es lo que mejor nos está funcionando, ¿no? Los sistemas que miden la velocidad sísmica y demás. Entonces, bueno, aquí lo estamos haciendo, desde arriba de la Darve se lanzan ondas y este es el resultado. En esa en concreto que hicimos se ve la mancha de humedad, mirad cómo se transmite y se observa claramente que hay no una oquedad, pero sí un vacío que no saque, que permite hablar de que puede desarrollar una patología. Este es otro lienzo, entonces aquí desde la parte alta se volvió a lanzar. Quiero que os fijéis bien, bueno, la excavación es una excavación arqueológica en la que nos salía en ese trozo en concreto que todo era absolutamente macizo. Pero sin embargo estábamos al lado de dos unidades impermeables, o sea, todo el Adarve es impermeable, no por la impermeabilización que estamos haciendo, sino por la propia construcción de la muralla. La parte, o sea, hay 2,5 metros, no hemos podido bajar más arqueológicamente de muralla, que es un macizo absoluto de cal y piedra, con lo cual ahí es impermeable. Pero sin embargo, por debajo aparece esa unidad permeable y por debajo vuelve a aparecer la unidad impermeable. Y esto se plasma en esto. O sea, cuando nosotros lo pasamos a la imagen, nos sale esto. Entonces, la sensación que da es que en esta en concreto hay un acuífero que está confinado y que es el que provoca toda la humedad, que además es muy curioso porque cuando más se manifiesta esta humedad es en verano porque hace un efecto botijo. Hace el efecto botijo de evaporación y entonces es cuando más se ve, entonces todo el mundo, ¿pero qué la pasa? ¿Os la estáis cargando? No sé qué, no sé cuál. Y es ese efecto de la radiación tan potente que hay sobre el muro, hace que evapore. De momento vamos bien, las primeras mediciones generalizadas del MAS, que es el sistema sísmico, las vamos a tener este año, es un proyecto a 4 años, y a 4 años en las 4 estaciones climatológicas comparadas con el otro sistema que es el de monitorización. Bueno, aquí se ve la zona de recarga que estaría en el Adarve, o sea, está en los cubos, en los enlaces del cubo con el lienzo, no en las escaleras, no en el propio Adarve del lienzo, sino en los encuentros. Se nos producen esas unidades de recarga y el acuífero. Espero que he cumplido bien con la hora. Os lo agradezco mucho y gracias.